Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Bueno, no solo la luz del amanecer, del día, o ahora también es la luz de Dios que llena con su palabra, ilumina. Vamos a dejar aquí todas las intenciones sobre el altar para que el Señor bendiga y multiplica. Nos unimos a todos ustedes en sus necesidades, en sus alegrías. Nos unimos a todos ustedes en su vida personal y familiar. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Digámosle al Señor que somos débiles y frágiles, que hemos pecado. Pidamos su gracia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oremos, oh Dios, que por tu gracia nos has hecho hijos, has querido hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas, del error, permanecer siempre vigilantes en el esplendor de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham recibió una visión, la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó fuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber.
El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso cosechan uvas las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos y un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos hablando, hemos escuchado la palabra de Dios de lo que son las alianzas. Resulta que Dios es una familia, el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo. Familia de Dios. Y por eso Dios todo lo piensa y todo lo va formando en familia. Por eso Jesús nació dentro de una familia. Pues la primera alianza fue con Noé, su familia, y esa alianza tiene un signo también para la familia, pueblo de Dios. Regresa la paloma, el Espíritu Santo que hace la iglesia, que es iglesia, trae en su pico la rama de olivo, es la cruz en que Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos hijos de Dios, porque se abre el cielo. Y al aquel olivo fuimos ungidos el día de nuestro bautismo y marcados como hijos de Dios, familia de Dios. Es que bello, aquí cuando ya Abraham, estos son como
el tiempo en el que se va constituyendo la bendición de la familia con Abraham. De ello nos habla el libro a los Hebreos en el capítulo 11, el padre de la fe, Abraham. Y cómo Dios bendice y le dice, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Cuando la palabra de Dios nos menciona estrellas, está hablando de la humanidad que tiene que brillar, de los hijos que tienen que ser luz, aún en medio de las tinieblas, como las estrellas brillan en la noche. Y entonces es como esa bendición que va fluyendo por las generaciones y dice, bendeciré tu descendencia. Y estamos hablando de su esposa Sara. Aunque hubo otro hijo con Agar, la esclava, pero esa descendencia, que son los árabes, no recibió la bendición de su esposa. De allí entonces muy importante constituir las familias en un hogar bendecido, y es la bendición de Dios desde Abraham que va fluyendo en los hogares y en las familias, la que hoy llamamos la bendición sacramental. Otra simplemente es un acta y es un papel que se puede romper y destruir. Pero entonces, de acuerdo a esa calidad del tronco, digámoslo así, familiar, son los frutos. Un árbol bueno, esposito bueno, esposita buena, en camino de Dios, santificados mediante el sacramento, los fruticos, sus hijitos, pues son buenos. Un árbol bueno siempre da frutos buenos. Si vemos un niño que está fallando, una niña que tiene dificultades, no hay que mirar allá el niño o la niña, hay que mirar ese arbolito. Usted papá y usted mamá, ¿en qué condiciones están? ¿Cómo están ustedes en unidad, en paz? ¿Cómo están ustedes en crecimiento interior? Si Dios está ahí en ese hogar, porque mire que son las bendiciones, que tú las puedes recibir o tú las puedes quitar. La única forma es la gracia, porque cuando no está la gracia, viene la desgracia. Y entonces los fruticos serán amargos, los fruticos serán agrios, es decir, los hijos no serán como en la voluntad de Dios todos queremos y como la familia que quiere Dios. Entonces, que esta palabra hoy toque pues nuestra vida, es como la lección de este Evangelio de San Mateo capítulo 5, para que lo repasemos en nuestros hogares. Hoy dediquemos amor a nuestra familia, construyamos en el amor, vivamos nuestra vida en esa preocupación de construir como Dios quiere construir. Por eso ya les dije, Jesús nació en una familia que lo más importante para Dios es allí. El mejor regalo que tu mamá puedes dar a tus hijos es que allí esté papá. Y tu papá, el mejor regalo para tus hijos es que allí esté mamá. Que la Sagrada Familia de Jesús, María y José interceda. Diste por mí, mi vida entera te ofrezco. Bendito seas, Señor, por tu pan, por tu lácteo de trabajo. Gloriosa, te recibimos de tu generosidad, te presentamos, será para nosotros pan de vida. Glorioso mi Salvador, te entregaste por mí. Bendito sea, Señor Dios, por este vino. Entregaste por mí, fuiste tú, mi Jesús, quien me dio la libertad. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, en Cristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias y en la tierra te cantamos el himno de tu gloria. A ti, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo. Para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, al celebrar este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo,
Y en este banquete, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos congregas hoy en torno a esta mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Y un día en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Digámosle a Papá Dios que somos sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y tú eres el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. En tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ama, nos damos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de los hombres, danos la paz. Es Jesucristo, Él ha resucitado. Está vivo, Él vive. Es el Cristo que hoy llena mi vida, es luz. El Cordero que quita los pecados del mundo, dichosos. Los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quiero que hoy lo invites, hoy hables con Él, hoy ámalo. Hoy mira cómo abre sus brazos, porque quiere darte todo lo que tú necesitas, especialmente la gracia, el perdón, el amor. Hoy, Señor, ven a mi alma, a mi vida, y mientras puedo recibirte sacramentalmente, Señor, hoy toca todo mi ser y todo lo que soy. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón. Eres quien me libra de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Eres quien perdona mis maldades. Eres quien sana mi corazón.
de toda opresión. Tu amor y tu ternura me acompañan. Y bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de su gran favor. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, infinita tu misericordia es. Cuán inmenso es tu amor, cuán grande es tu amor, como el cielo de la tierra, has alejado mis maldades, eres fiel. Sus maravillas son inmensas hoy, llena nuestra vida de luz para este camino. Oremos. Que la víctima divina, Jesucristo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos fruto que siempre permanezcan por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En nombre del Señor quedamos en su paz. El ángel anunció, oh madre, y una corona descendió a tu cabeza. Por tu humildad el Padre te hizo reina, envuelta en el sol. Oh madre de Dios, la luna a tus pies dejó. Intercesora, amada Madre, Nuestra Señora, dichosa pues el Altísimo Señor ha hecho en ti, oh grandes cosas, oh grandes cosas.